Volaré, volaré, desde el cielo hasta tu boca llegaré, en tu mar moriré, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón, brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor, en tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, a tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del Mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir, para vivir para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir, no habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz en tu inmenso mar azul. Tengo sed. Tengo mucha sed. No tengo ni una gota de agua ya. Y si Perla vino a traer agua, no me encontró porque tuve que encontrar otro punto donde esconderme. No puedo correr el riesgo de quedarme estacionado en un solo lugar. Ay, cambiando de sitio nunca me van a atrapar. Eso no puede ser. Yo nunca le vi a Silvia ataques de locura. Tal vez no sea algún arranque histérico o algo por problemas de celos, pero hasta ahí. Eso es cualquier cosa, ¿no? Es una mujer, le puede suceder. Mire, cuando está más o menos bien, esos son síntomas leves de su demencia. Actúa agresivamente. Hay ataques normales de celos, pero lo de ella es totalmente grave. Bueno, eso sí es verdad. Le explico. Silvia siempre ha sufrido de problemas mentales. Cuando toma sus medicamentos, se comporta más o menos aceptable y actúa más o menos. Pero cuando deja de tomarlo, le entra un ataque de crisis, de histeria, y actúa muy, muy agresiva. Se torna peligrosa. Sí, ella me dijo que se estaba tomando unas pastillas, pero me comentó que eran unas pastillas anticonceptivas. Nunca me dijo que eran unas pastillas para esto. Domingo. Casi lo logro esta vez. ¿Te disparé? Ahorita, sí. Casi lo logro esta vez. ¡Domingo! Tú, ¿verdad? La que me disparó la otra vez. ¡Domingo!
tú, Lucía. Domingo, Domingo, Domingo. Yo, no. No me mate. No cometas esa locura de lanzarme ese cuchillo. Mira, yo te lo juro, yo te lo juro que te voy a devolver todos tus diamantes, Esteban. Te lo juro, please, perdóname, muchacho, por toda la... ¡Silencio! Necesito concentrarme. ¿No lo entiendes? ¡Concentración necesito! Porque este acto puede ser mortal para ti. ¿Por qué? ¿Mortal? No, no, muchacho, tú no puedes privar al mundo de la presencia de la paz y paz. No, no, no me vayas a matar, te lo ruego. Mira, Esteban, muchacho, en ese momento no deberías decir tú que en las casas los niños no deberían practicar esto. Sí, claro. Sí, yo te disparé. Yo te disparé. Sí, yo lo sospechaba, sí, yo lo sospechaba, pero no tenía cómo probar que ya había hecho eso. No vas a estar con otra. Todavía yo tengo tiempo. Tú no vas a estar con Mariana, tú vas a estar conmigo, Yo te amo, Domingo, yo te amo. Doctor, pero ¿usted cree que ella se va a recuperar o va a estar así siempre? Lo dudo mucho. Mire, esta vez fue demasiado lejos. Intentó cometer un asesinato. Le digo, Silvia no puede estar libre en la calle. Yo te amo. Domingo, yo te amo. Extrañé mucho cuando estabas en Caracas y me preocupé al saber que te retrasaste. Es que lo que pasó con Vivianita hizo que nos tardáramos mucho. Increíble cómo en tan pocas horas pasa tanto, ¿verdad? Así es la vida. No pasa nada y de repente pasa de todo. Bueno, pero lo más importante es lo que va a pasar dentro de poco entre nosotros, ¿no? ¿Compraste el traje? Claro que sí. Aunque estaba tan deprimida que por poco me vengo sin comprarlo. Menos mal que Loli me obligó y fui a la tienda. Te va a encantar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es? Es lindo, pero es sencillito como yo. Ah, bueno, entonces sí, me va a encantar. Es más, búscalo, que lo quiero ver. ¿Estás loco? Si el novio ve el traje de la novia antes de la boda, da mala suerte. Bueno, es verdad que la gente dice eso, pero yo no creo en esas supersticiones. Bueno, yo tampoco. Pero por sí o por no, mejor tengas paciencia y lo ves el día de la boda. Te va a encantar. Ok. Quiero que seas mi mujer, Rosalito. Estoy seguro que nada ni nadie nos separará más nunca. A ver... ¡Aún sigues viva! Vaya, por lo visto, después de tantos años, no he perdido mi práctica, mi puntería. Sí. Muchacho, yo te agradezco que no sigas, porque si no me matas de un cuchillazo, me puedes matar de un ataque a mi bello y alterado heart, o sea, corazón en inglés. Silencio. ¿No entiendes? Concéntrate, por favor, concéntrate. Y deja que yo me concentre. Imagina que estamos en un circo, ¿eh? Ajá. Hay miles de espectadores esperando por este extraordinario y peligrosísimo acto. Miles de espectadores. Y de pronto comienzan a retumbar los tambores. Viene el lanzamiento. Y ahora, el último. Espero que este último cuchillo no sea el de tu mala suerte. No, muchacho, no. ¡Auxilio! ¡Ah, qué bien! Tuviste mucha suerte. Ay, muchacho, menos mal, ¿verdad? Porque no era justo que mi bello y deseado cuerpecito
muriera atravesado por un knife, o sea, por un pedazo de cuchillo. Y entonces Luis Manuel, en un acto de gran bondad, perdonó a Osvaldo y lo aceptó ahí mismo como su medio hermano. Cosa que me hace muy feliz. Ay, sí. Porque, bueno, Luis Manuel y Osvaldo tenían unas relaciones muy difíciles, ¿verdad? Y ahora Luis Manuel tiene dos hermanos. Y los hermanos dan mucha alegría a la vida. Ay, me da gusto saber que ese tal Osvaldo se va a olvidar de Natalia y entonces ahí es donde Luis Manuel... ¡Dilo! Anda, dilo, Carmela. Dilo que tú y todos quieren. Que Luis Manuel y Natalia estén juntos para siempre. A propósito que lo mencionas, quisiera hablar contigo. Yo no quiero hablar de eso, tío. Además, ya sé lo que me vas a decir. Estefanía, no seas rebelde. Respeta a tu tío. Disculpen, ¿me podrían dejar a solas con Estefanía? ¿Y bien? ¿Qué es lo que quieres decirme? Estefanía, tú eres mi sobrina, eres la hija de mi hermano, eres mi familia. Y yo lo único que quiero es que seas feliz. ¿Segura, tío? Por supuesto. Pues no parece, porque si tú sabes que Luis Manuel es mi felicidad, ¿cómo estás de acuerdo que él se junte con esa? Te recuerdo que esa es mi hija. Perdón, pero es la verdad. Él es mi esposo y no tiene que estar detrás de otra mujer. Pues quiero que sepas que Natalia no anda detrás de Luis Manuel, ni con Luis Manuel. Estefanía, la felicidad solo se alcanza cuando dos personas se aman. Ambos quieren amar y ser amados. Y si uno de ellos no ama, entonces ninguno de los dos es feliz. Cuando Luis Manuel se casó contigo, él seguía enamorado de Natalia, no podía olvidarla. A pesar de que yo le pedí, le exigí que te cumpliera como esposo. Es posible que con el tiempo Luis Manuel llegara a quererte, a enamorarse de ti. Pero bien, Natalia reapareció y lo hizo en el momento en que todos la creíamos desaparecida para siempre. Aunque sea tu hija, debes reconocer que no respetó que Luis Manuel era casado y tenía que mantenerse alejada. Y Natalia se mantuvo alejada de Luis Manuel como se lo prometió a Sofía. Pero el amor no entiende de barreras. Y es imposible que dos personas que se aman se mantengan alejadas, más si tienen dos hijas. Recuerda que Natalia le ocultó a Luis Manuel que tenían dos gemelitas justamente para mantenerlos separados. Estefanía, el amor no se impone. Luis Manuel no te ama. Y solo cuando tu corazón así lo acepte, entonces podrás abrirlo para volver a amar. Yo no quiero amar a nadie más. La verdad es que pensé que Osvaldo y tú eran irreconciliables. Pero bueno, me siento mucho más tranquila al saber que lo aceptaste como hermano. Sí, es mi verdadero hermano. Y nada puede cambiar eso. Además, ya tengo la experiencia que mi verdadero padre reniega de mí y no puedo hacerle lo mismo a alguien que lleva mi sangre. Sí. Bueno, el peor error de Osvaldo fue haberte intentado atropellar. Pero gracias a Dios que no te pasó nada. ¿Tú lo perdonaste, Luis? Por supuesto, claro que lo perdoné. No puedo vivir lleno de odio por eso, mi amor. Sí. Si la vida nos acercó, bueno, hay que empezar de cero. Te entiendo. Bueno, yo también lo perdono. Y me dijo que no, que bueno, que se iba a apartar para no interferir en nuestra felicidad. Pero Osvaldo nunca fue un impedimento para nosotros ser felices. Bueno, eso mismo le dije yo. Pero reconozco que me tranquiliza mucho tener un enemigo menos. Claro, porque no se puede pelear en tantos frentes cuando se tiene una mujer tan hermosa como tú.
Te estás llenando de odio. Y si sigues negándole el divorcio a Luis Manuel, la única que va a salir perdiendo eres tú. Te estás amargando, Estefanía. Tu rostro refleja esa amargura y ese ricto en tus labios. Te escucho pelear a cada rato con tu madre, con Sofía. Ella se pasa de fastidiosa. No, no es ella. Eres tú, Estefanía. Bueno, ya que me has dicho tantas cosas, ahora dime qué es lo que quieres realmente. ¡Ay, ya llegó mi nietita querida! ¿Qué tal? ¿Cómo le fue, mi niña? Ay, abuela. Doctorcito, ¿cómo está? Bien, ¡ay, Rosarito, qué alegría verte! Mira, ya quiero ver tu vestido de novia. Debe ser bellísimo. Cuéntame. Ahorita te lo enseño, Candy. Pero ustedes supieron lo que pasó con Vivianita en Caracas, ¿no? Ay, sí, fue horrible. Pero tú no sabes lo que ocurrió aquí. ¿Qué pasó? Bueno, que mi hermano se escapó de la cárcel haciéndose pasar por mí. ¿Cómo se escapó? ¿Pero dónde está? Nadie sabe. Quiero que le des el divorcio a Luis Manuel. Sí, quiero que lo dejes libre y... ya, por Dios, pasa esa página en tu vida. Vete, vete de viaje a Europa. Busca allí amigos. Eso es. Estefanía, eres joven. Y fíjate, vives encerrada aquí, rodeada de una amargura, encerrada en esos pensamientos. No, Estefanía, date la oportunidad de salir. Vete a Caracas, a Europa. Busca amigos. Tal vez consigas un hombre que, no sé, a lo mejor hasta mejor que Luis Manuel, que pueda entregarte... No pierdas más tu tiempo, tío. No voy a dejar que Luis Manuel y Natalia sean felices. Jamás le voy a dar el divorcio. ¡Jamás! Bueno, ahora lo único que nos impide estar juntos es Estefanía, ¿no? Porque si ella no te da el divorcio, va a ser bien difícil que podamos estar juntos. Estefanía me tiene harto. Y tenemos que pensar en una solución si ella piensa en mantenerme amarrado. Ay, es que yo no le veo solución posible, Luisma. Yo sí. Nos mudamos. Vivimos juntos y ya, sin casarnos. ¿Qué tanto? Ay, pero eso va a crear habladurías y la gente... ¿Qué hablen? ¿Y qué pueden decir? Ya nosotros no tenemos dos hijas. A nosotros lo que nos importa, Natalia, es tu familia y mi familia. Y ellos nos van a apoyar. Bueno, Luisma, pero... Pero nada, Natalia. Cuando Estefanía vea que no necesitamos el divorcio para nosotros ser felices y vivir juntos, créeme que va a ceder. Siempre he tenido. Siempre. A ver, cuéntame algo. ¿Cuándo me muevo el bungalow? Señora Regina. Señor Teodoro, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Me dijeron que me andaba buscando. Sí. Bueno, aquí estoy. Usted me dirá para qué soy bueno, porque déjeme decirle que a mí me gusta atender a los ciudadanos rápidamente. Porque una llamada a tiempo puede ayudar a solucionar un problema, ¿verdad? Un caso viejo, qué sé yo, hasta puede ayudar a salvar una vida. Tiene razón, tiene razón. Dígame, ¿en qué puedo servirle? Bueno, señor Teodoro, yo no sé si usted sabrá, pero le digo. Yo soy la esposa de Adolfo Ugarte, la primera, la legítima, la única. Nosotros nunca nos divorciamos. No, sí, sí, yo estoy al tanto de eso. Bueno, de hecho, esa es una de las causas que él tiene pendiente, la de bigamia. Bueno, él está prófugo de la justicia, pero yo no puedo esperar para lo que le propongo. Le explico. Yo soy dueña de todos los bienes de Adolfo Uzcategui, no porque sea su esposa, sino porque un día él, de una manera vil y cobarde, me despojó de todo lo mío, de mis bienes, de mi mansión, de mi dinero. ¿Me entiende? Entonces, yo necesito, señor Teodoro, que usted me diga cómo hago para recuperarlo todo. Sí, sí, bueno, a mí me parece muy bien que tanto la mansión Uzcategui como los millones de don Adolfo vuelvan a sus manos. Bueno, yo espero que la justicia haga esa piedad por mí. Y sabe una cosa, mi hermana tiene documentos que avalan que yo soy la propietaria de todo eso. Por eso es que Adolfo nunca se quiso divorciar de mí. Pero bueno, señor Teodoro, yo quiero que usted me diga qué debo hacer paso por paso. Ah, usted ve, ahí sí es verdad que no la puedo ayudar, porque es que eso no es lo mío.
Claro, que sí le puedo recomendar un tremendo abogado, el doctor Castañeda. Mire, eso es una maravilla de abogado. Mire, ese le puede ayudar a usted a recuperar todo lo suyo rápido y legal. Ay, muchísimas gracias, señor Teodoro, de verdad. Mil gracias. Eso sí, necesito que me ponga en contacto con ese abogado ya, lo más pronto posible. No se preocupe, no se preocupe. Yo hablo con el doctor Castañeda. Es más, él mismo se va a comunicar con usted. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Ay, Dios mío. ¿No te esperaba aquí? Sí, ¿qué pasó? Yo sé que tienes pensado ir a los acantilados a buscar a Adolfo. Sí. Quiero obligarlo a que confiese todo sobre el crimen de Piraña. Bueno, sobre Piraña tienes una acusación menos, porque yo obligué a Octavio a que confesara que todo lo que había dicho era falso. O sea que por ti fue que confesó la verdad. Sí. Y precisamente por mi culpa es que él declaró en contra tuya. Perdóneme otra vez, Luis Manuel. Ya, vale, olvídate. Olvídate de todo lo que nos separa y cuéntame, ¿qué haces aquí? No, no pienso dejarte ir solo a buscar a Adolfo. A pesar de que él es tu padre, él te odia. No, 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 no. Olvídate, olvídate de esa idea. Tú no vas a arriesgar tu vida por mí, viejo. Yo también tengo deudas pendientes con Adolfo. Voy a decirle que yo soy su hijo. Y restregarle en la cara lo basura que fue con mi madre. Mira, a ver, cálmate. Eso lo vas a hacer cuando lo detengan. Pero tú no vas a arriesgarte, Osvaldo. Yo soy tu hermano. Y por ti lo que sea. Natalia, te veo nerviosa. En vez de estar contenta por lo de Osvaldo y el señor Luis Manuel. Ay, Ruperta, es que estoy muy preocupada por ese encuentro entre Luis Manuel y Adolfo ahí en los acantilados. Sí, verdaderamente, cualquiera tendría miedo. Ese hombre es un despiadado. No, y que Adolfo nunca ha querido a Luis Manuel. Y es capaz de cualquier cosa, de matarlo. Sí, ¿verdad? Sería capaz. ¿Aló? Hola, Natalia. Ruperta, ¿me dejas solo un minuto, por favor? Sí, sí, Natalia. Gracias. ¿Dónde estás, Adolfo? Escondido en los acantilados. Y no temo decírtelo porque es demasiado grande y va a ser imposible encontrarme. Es mejor que te entregues. Eso nunca, Natalia. Me imagino que ya te contaron todo. Lo de Sara, lo de Irene, lo de Julián. Es que no podía creerlo, Adolfo. ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? La vida me ha llevado por esos caminos. Adolfo, entrégate. No tienes escapatoria. Puedes buscar un buen abogado defensor. Perdóname, pero el mejor abogado del mundo no puede hacer nada para defenderme. Además, si ya lo perdí todo. El pueblo, el puerto, mi fortuna, la mansión. Ay, que seguro se la van a devolver a esa condenada de Regina. Esa mujer no debió reaparecer en mi vida. Pero Adolfo, si tú la destruiste, es lógico que ella regresara buscando venganza. Ella no tiene la culpa de tu situación, Adolfo. Y además, tú no solamente eres prófugo por bígamo, sino por tus crímenes. Adolfo, entrégate. ¡No! Ya basta, Natalia. Te perdí a ti. Y solamente me queda mi libertad y no la quiero perder. Mira, pero es que en los acantilados puedes encontrar la muerte. Adolfo, entrégate. Está bien, está bien. Y si tienes tanto interés en mí, te propongo un trato. ¿Un trato? Muchacho, todavía está temblando ese cuchillo. Mira, qué puntería. Qué susto, muchacho. Casi me matas con estos pedazos de cuchillo. Te lo mereces. Te lo mereces por traidora y por ladrona. Pero no lo he hecho porque tengo pensado un final mucho más interesante para ti. ¿Ah, sí? Sí. O sea que tú piensas privarle al mundo de mi bello y perfecto cuerpecito. Qué necio eres, muchacho. Eres como loco, tú. Silencio, ya. Silencio. Observa, vas a ver qué hermoso va a ser tu final. Esteban. Esteban.
¿Qué pasa? ¡Epa! ¿Qué haces? Me estás dejando ciego. No te podrás escapar, ¿me oyes? No te vas a poder escapar. ¡Adiós, ya estaba volando! ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¿Me quieres proponer un trato? Sí. ¿Y qué trato es ese? Bueno, si quieres me vienes a buscar aquí a los acantilados, pero eso sí, sola, Natalia. Y entonces, sí, me entregaría mansamente. Ay, Adolfo, no te creo nada. Seguro es una trampa. No, Natalia, no. De verdad no es ninguna trampa. Mira, si tú vienes a buscarme, entonces allí sí voy a entregarme mansamente, te lo prometo. Ay, ¿y por qué tengo que ser yo? Porque tú eres el gran y último amor de mi vida. Porque solo tú tienes el poder de convencerme para entregarme, Natalia. Adolfo, júrame que no estás mintiendo. Te lo juro. Te lo juro por ti. Porque yo no tengo nada ni nadie por quien jurar. Anda, ven mañana a buscarme. Y yo te juro que me entrego, Natalia. Si Adolfo se entrega, va a confesar el crimen del piraña. Y Luis Manuel va a quedar libre de cualquier acusación. ¿Y por qué estás pensando tanto? No tienes que pensar tanto. Está bien, Adolfo. Yo mañana me voy a acercar a los acantilados a buscarte. Pero, ¿por qué parte estás? Bueno, márcame mañana y te indico el lugar exacto, ¿sí? Pero eso sí, recuerda que tienes que venir sola. Porque si te veo acompañada, me escondo, ¿eh? Y no me dejo atrapar. Además, puede ser que el que te acompañe pierda la vida antes de tiempo. ¿Está claro? Está bien, Adolfo. Te doy mi palabra que voy a ir solo. Voy a jugarme la vida para poder defender a Luis Manuel de esta acusación tan grave. ¡Estás completamente loca! ¡Te tiraste por la ventana! ¡Estás loca! ¡Ay, muchacho! No seré la hija de Superman. Pero justo en el momento preciso pasó este camión lleno de corchones. ¡Ah! ¡Qué buena suerte tuve, chica! ¡Te voy a atrapar en cualquier caso! ¡Ladrona! ¡Te voy a atrapar! ¡Arrivederci, caro! ¡Adiós, muchacho! ¡Adiós! ¡Diego! Te tengo excelentes noticias. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Ya tienes localizado a Adolfo Scati? Mejor que eso. Mi papi me llamó. ¿Puedes creer, chico, que convenció a Natalia de irlo a ver mañana a los acantilados? ¿Y él te dijo dónde se van a encontrar? Yo sé dónde se va a ver Adolfo con Natalia. Y tú y yo vamos a ser testigos de ese encuentro. Pero él la quiere eliminar. Claro. Mi papi quiere huir del país, pero no está dispuesto a dejarla con vida. Bueno, cree mi papá que va a huir del país. Bien, entonces van a ser dos los muertos. Ey, pero Natalia no es tu problema. Deja que mi papi la elimine. Una vez que él haya acabado con ella, entonces tú terminas con Adolfo. Me gusta. Me gusta el plan. Sí, creo que por fin me voy a poder escapar de la policía y desaparecer de este país. Y vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. El mismo día vamos a acabar con la odiosa de Natalia y con el gran Adolfo Scatelli. Véame. ¿A dónde vas? Me imagino que al resort, a formarle un lío a Luis Manuel, ¿no? Tienes razón, mamá. Voy al resort. Y sí, voy a amargarle el día a Luis Manuel. No es bueno que crea que le estoy dejando el camino libre para que sea feliz con Natalia.
No te cansas de hacer daño. En vez de usar tu tiempo libre en algo útil, Dios, te la pasas maquinando para hacerle daño a Luis Manuel y a Natalia. Me siento tan decepcionada de ti, hija. Como hija y como persona. Me importa muy poco que te decepcione. No me importa lo que piensas de mí, ¿me oíste? ¡Me tienes harta! Gracias por venir, Loli, de verdad. Yo pensaba que tú estabas ya en camino a Playa Esperanza, algo así, cuando te llamé. No, no, de hecho ya me iba. Lo que pasa es que me quedé para comprar unas cositas. Gracias. Para la peluquería. Gracias por quedarte. En serio, necesito hablar con una amiga. No, no te preocupes. Pero qué fuerte todo eso que me contaste anoche, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Silvia está internada en un manicomio porque perdió la razón por completo. Domingo, pero es que no puedo creer que estuviera loca y no te dieras cuenta. Bueno, yo no sé cómo ella tampoco me dijo nada. Yo no sabía que ella tomaba pastillas para la ansiedad, que tomaba pastillas para los nervios. Yo no sabía tampoco. Ay, Domingo, ¿te ha podido matar en un ataque de esos? No, es que lo intentó. Ay, Domingo, bueno, menos mal que te quitaste esa loca histérica. Sí, honestamente yo en parte le agradezco mucho a ella porque, bueno, gracias a Silvia fue que yo pude entrar en el canal, pude tener esta carrera como modelo y como actor, pero sí, también me agarró como por sorpresa todo esto. Claro. Bueno, mira, si quieres que te dé mi opinión, es bueno siempre ser agradecido. Pero Domingo, te lo cobró caro, ¿no? Sí, honestamente, ¿qué te puedo decir? Loli, yo conocí el éxito y no me dio la felicidad. Conocí la fama también y no me la dio. ¿Tú sabes cuando yo era feliz? Yo era feliz cuando estaba en Playa Esperanza. Cuando era un simple pescador que andaba por ahí corriendo en esa playa. Ay, bueno, no sientas nostalgia por el pasado. Mira, tómate tu tiempo. Dime, no sé, ve a ver si a ti te gusta hacer las novelas y... Bueno, si eso es lo que tú quieres, a lo mejor todo cambia. Ahorita que bueno que no está Silvia. Y sí, quien quita que ahora las cosas sean distintas, ¿no? Pero es que extraño a mis amigos, extraño a mi familia, extraño Playa Esperanza. Dale tiempo al tiempo. Mira, si ves que no quieres trabajar más en televisión, pues te regresas a Playa Esperanza. Así vuelves a estar con la gente que tú quieres y los que te quieren. ¡A mí no me levantes la voz! Esa bofetada. Debí darte la niña. No tuve mano dura, complaciéndote siempre todos tus caprichos por ser hija única. Por eso creciste tan egoísta, tan mala persona. ¡Pero ya basta! ¡Estoy bien decidido para que quieras cambiarme! ¡No me vuelvas a gritar! ¡O te rompo los dientes! ¡A mí me respetas! ¡Que soy tu madre! Esas miradas de odio. Pero ahora me vas a oír todo lo que tengo que decirte. ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¡Adolfo, me escuchas! ¡Estoy aquí! ¡Adolfo, vine sola! ¡Vine sola como te prometí! ¡Adolfo, me escuchas! ¡Vaya, vaya! Me hace feliz que estés aquí. Gracias por venir, Natalia. Cuidado, cuidado que te puedes caer. No des ni un solo paso más porque estás al borde del abismo. Y si te caes, tu cuerpo se va a hacer pedazos al chocar contra las rocas y el mar furioso.
Oye, ¿no te parece que este acantilado es el lugar perfecto para morir tú y yo juntos? Aquí será donde moriremos los dos juntos. Por eso me trajiste aquí, Adolfo, para matarme. No, 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 Natalia. Tú sola no. ¿Los dos? No, no, Adolfo, tú estás loco. Sí, pero de amor por ti, Natalia. Y yo creo que este es el mejor lugar para acabar con todos nuestros tormentos. Adolfo, no te me acerques, por favor. Natalia. Natalia, óyeme, yo siempre te he amado y tú lo sabes. Incluso más que a tu verdadera madre, a Paulina. Tú para mí lo eres todo, Natalia. Estás loco, loco. No, cálmate, no tienes por qué temer, Natalia. Por favor, tienes que confiar en mí, Natalia. Solamente en mí. ¡Ya basta, Estefanía! Ahora tienes que escucharme. ¡No tengo por qué hacerlo! ¡A mí me respetas! ¡Que soy tu madre! ¿Hasta cuándo piensas seguir con esto? Dios mío, tienes que comprender que Luis Manuel no te ama. Eso tú no lo sabes. Lo sabemos todo el mundo. Aquí la única que no quiere reconocer la verdad eres tú. Respétate, mi niña. No sigas rebajándote como mujer. Me da igual lo que pienses. Yo nunca le voy a dar el divorcio a Luis Manuel. ¡Nunca! ¿Y qué ganas con eso? ¿Qué ganas? Aquí tienes que comprender que Luis Manuel, a la única que ama, es a Natalia del Mar. Él es mi esposo y se tiene que quedar conmigo. ¿Aún sigues con la idea de ir a buscar a Adolfo Categui? Sí. Mañana tengo que ir. Pues tienes que tener mucho cuidado. Porque él, aunque sea tu verdadero padre, él, tú sabes muy bien que no... Yo sé, yo sé. Aunque ese encuentro sea peligroso, papá, tengo que ir. Yeah. Y puede ser más peligroso que lo que te puedas imaginar. Adolfo es un hombre que no tiene escrúpulo y es capaz de cualquier cosa, Luis Manuel. Sé que puede pasar lo peor, papá, pero igual tengo que ir. Yo tengo que obligar a Adolfo Categui. ¡Señor Luis Manuel! ¡Señor Luis Manuel! Disculpe. ¿Qué pasa? Pero es horrible, es de lo último. ¿Qué te pasa? Es la señora Natalia. ¿Qué pasa con mi hija? Bueno, se fue sola a los acantilados. Por favor, mira, tú me prometiste que si yo venía a verte sola, tú ibas a entregarte, ¿sí? Ahora, por favor, te toca a ti cumplir tu promesa. Natalia, es que eres tan preciosa. Eres tan única, Natalia. Adolfo, por favor, vámonos de aquí, sí. Entrégate, no, por no, favor. No tengas prisa. Mira lo infinito que es el mar. Tan azul, tan profundo. A mí me parece que esto es un lugar muy peligroso, Adolfo. Por favor, vámonos de aquí. No, es más que eso. El mar, Natalia, es excitante, es imponente, apasionante. Natalia, yo quiero que tú escuches mis confesiones. ¿Tus confesiones? Sí. De todo lo malo que he hecho en mi vida. Yo quiero hablarte de todos los muertos que tengo en mis espaldas. Luis Manuel es mi esposo y no pienso dejárselo a la estúpida Natalia del Mar. ¿Qué pasa contigo, hija? Siempre fuiste una muchacha tan elegante, tan fina, una dama. ¿Cómo puedes permitirte rebajarte ante otra mujer? Yo amo a ese hombre y no pienso dejarlo ir tan fácil. Si Natalia quiere guerra, pues guerra tendrá. Deja de una vez en paz a esa muchacha. Ella no tiene la culpa de que Luis Manuel la ame. Que te quede algo bien claro, mamá. Yo por Luis Manuel, mato. ¡Mato! A
A mucha gente saqué de mi camino. Unas sin vida y otras haciendo de su vida una miseria. Y... Ah, fue tan larga es tu lista. Sí. Regina fue la primera. Yo la encerré en un manicomio haciéndola pasar por loca para quedarme con su fortuna, con su mansión. Y así comenzó mi gran imperio, Natalia. No puedo creer. No puedo creer cómo pudiste hacerle daño. ¿Cómo pudiste jugar con su amor? No. Yo nunca la amé. Yo me casé con ella solo por interés. Quería su fortuna, solo eso. Después me casé con Paulina por amor. Y quizás en el fondo por algo de interés, pero tenía que quitarle a Playa Esperanza y lo logré, Natalia. Paulina me dio este pueblo y me convertí en el más grande y poderoso. Valerio Moncada era una pobre cucaracha al lado mío. Sí. Lograste todo robando lo que no es tuyo, Adolfo. Jugando con quienes te amaron de verdad. De verdad que eres lo peor que conozco en mi vida. No. Bueno, sí. Tienes razón, Natalia. Tienes mucha razón. Yo jamás fui una buena persona, Natalia. Siempre tuve el alma podrida. Lo único bueno que hice fue amar a Paulina. Y ahora a ti, Natalia. A ti. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. A tu lado para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, contracorriente va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy. Hoy vuelvo a ver la luz. En tu inmenso mar azul. Nunca había sentido antes que era tan de alguien como yo soy para ti. Tienes tantos sueños por delante, Natalia del mar. En tu inmenso mar azul, contracorriente va nadando un corazón. La brisa lo lleva a ti con fuerza para vivir. Para vivir para siempre sin dolor. En tu inmenso mar azul, va luchando un corazón dispuesto a sobrevivir. Tu risa lo hará seguir. No habrá tormenta que destruya lo que soy.